They're coming up next when we get back here to the World Cafe. Mira, yo supe el festival por medio de mi hermano. Yo tengo un mellizo que se llama Carlos. Y mi hermano me contó que iba a haber un festival. No sé bien cómo supo él. Claro que eso fue como 2 semanas antes del festival. Ya la semana antes del festival, todo el mundo en mi colegio sabía del festival y los amigos conversaban. La gente con la cual yo siempre compartía, que vivía en La Reina, también sabía del festival. Y supe también por medio de mi amigo Juan Álvarez, que estaba con la banda Lágrima Seca. Y ya todo el mundo estaba hablando del festival, pero yo supe por medio de mi hermano, no fue publicidad que yo vi ni nada. Yo no recuerdo la edad que yo tenía, pero sí recuerdo que todavía estaba en la escuela secundaria y recuerdo que todavía era uniformado, que estaba en la escuela. Y recuerdo que todos mis amigos que les gustaba ese tipo de música estaban entusiasmados porque iba a haber un festival. También recuerdo que cuando supimos las bandas que iban a tocar, que yo había visto antes a los Blobs y siempre me habían gustado, había visto muchas veces a Lágrima Seca, que tocaba en la bomba de la Avenida Osa, cerca de la Plaza Egaña, y como eso quedaba cerca de mi casa, con mis amigos siempre íbamos a escucharlo a la bomba. Y Juan me había contado que ellos iban a participar, así que tenía interés en verlo a ellos. Más que nada me atrayó mucho el hecho que iban a tocar a los Jaivas, porque yo nunca había visto a los Jaivas. Había escuchado música, sabía mucho de los Jaivas, pero nunca había visto un recital en vivo de los Jaivas, así que me entusiasmaba mucho eso. Y claro, los Escombros habían dicho que iban a estar, tenía deseos de verlos a ellos, y había otras bandas que de las cuales yo sabía, pero los Blobs y los Jaivas eran como lo más importante en esos tiempos, con las otras bandas como Lágrima Seca que tocaban en el barrio donde yo vivía. Yo recuerdo que la gente hablaba del Festival de los Dominicos y hablaba que era el Festival de los Dominicos porque había que llegar a la Iglesia de los Dominicos, que hasta ahí llegaban los buses. Entonces, si uno quería ir en transporte colectivo, o sea, en transporte público, tenía que llegar a la Iglesia de los Dominicos. Entonces todo el mundo decía ese festival allá en los Dominicos. Piedra Roja era el potrero, digamos, específico donde se hizo el festival. Entonces, primero la gente se refería al festival como el festival de los Dominicos, pero luego en la prensa siempre lo apodó del festival de Piedra Roja
y quedó finalmente como el Festival de Piedra Roja. Yo sí recuerdo que cuando se estaba organizando el festival, que se iba a llamar el Festival Media Luna. Ahora, no recuerdo muchos detalles porque, como te digo, yo no conocía mucho a la gente que estaba organizando el festival. Yo lo que recuerdo es que había un nombre que era el Festival Media Luna. Es posible también que, porque habían artículos en revistas que eran más como revistas de colegio y cosas así, es posible que yo leí también que era el Festival Media Luna en una de esas revistas. Yo sé, por ejemplo, en el colegio donde estudiaba yo, había un artículo sobre el festival. Y es posible que ahí se haya mencionado que era el Festival Media Luna. Pero casi inmediatamente nadie volvió a llamarlo por ese nombre. O sea, siempre. Lo que yo recuerdo más era el Festival Los Dominicos, Festival Los Dominicos. Pero yo sé que la prensa siempre se refirió como el Festival de Piedra Roja. Lo que recuerdo es que mi papá temprano por la mañana decidió llevarnos al festival porque estaba lejos y no sabíamos bien cómo llegar en micro de la Plaza Egaña, así que él se ofreció a llevarnos al festival. Cuando llegamos allá vimos que había mucha gente trabajando, tratando de arreglar la situación eléctrica, porque los vándalos habían destrozado mucho el cable y, si no recuerdo mal, se habían robado partes grandes del cable. Yo recuerdo que mi papá se bajó del auto y, como siempre, porque él siempre le gustaba ayudar y especialmente a él le caía muy bien la gente joven. Y recuerdo que él trajo herramientas y empezó a ayudar a arreglar los cables. Después se dieron cuenta que había desaparecido mucho cable. Así que yo no recordaba bien esto, pero un amigo me había dicho que mi papá había ido a buscar cable y había vuelto al área del festival con un rollo inmenso de cable que ayudó a que nuevamente hubiera electricidad en los escenarios donde se iba a hacer el festival. Claro que el problema es que no habían postes para poner los cables, entonces los cables iban por el suelo y los vándalos, yo recuerdo que hasta mientras mi papá, que estuvo ahí unas 2 o 3 horas ayudando, mientras estaban arreglando el cable, aparecían cortes nuevos los vándalos habían cortado en otras partes. Pero finalmente cuando yo subí al área del festival ya había electricidad en el festival. Era muy poquita, pero por lo menos habían lo suficiente para los órganos eléctricos y la guitarra eléctrica. Cuando yo llegué al escenario, todavía no había ningún músico así conocido. Me acuerdo que había un gallo de barba que tenía así cara de quilapayún, que tocaba la guitarra y que había una lola cantando. Cantaba muy bonito. Y que como había poca gente y la gente estaba cerca del escenario, la gente estaba muy contenta escuchándola ella. Thank you.
yo recuerdo que había un escenario chiquitito, que no tenía techo, no tenía nada, era una cosa pequeña. Y me recuerdo que cuando llegué ahí, ya habían gente con guitarras, pero eran guitarras no eléctricas, eran guitarras acústicas. Y estaban cantando canciones y cosas, y me di cuenta que estaba, bueno, que estabas tú, estaba tu hermano, estaban ahí en el escenario. Así que yo fui a esa área y poquito después ya de que yo había llegado, llegó Víctor Rivera con el órgano, con su famoso órgano, y lo instaló ahí y tocó horas, digamos. Eugenio Guzmán, que era uno de los integrantes de la Apparition, pero ahí apareció solo. Llegó con su bajo, y en esos tiempos estaban de moda lo que llamaban chaquetas de Afganistán, que eran unas chaquetas de cuero con harta lana por dentro, y que él traía una de esas chaquetas, y era un flaco con un bajo inmenso, y que se paró ahí a tocar, y que cuando empezó a tocar con Víctor Rivera, y luego tocó solo un rato, y ahí empezaron a llegar más músicos. Llegó Lágrima Seca, llegaron algunos otros músicos que yo no sé ahora quiénes eran, pero recuerdo que estaban, y empezaron a hacer unos jams. Pero estábamos todavía en la mañana, así que había sol, estaba bonito el día, y estaban tocando, había gente bailando por todas partes. Esa es la forma que yo vi comenzar el festival. Ahora, no fue hasta que llegaron los Jaivas, pusieron la carpita sobre el escenario, y cuando fueron a tocar ellos ya había más gente, ya parecía un festival. La gente ya se había sentado cerca del escenario. Los Blobs tocaron, lo interesante fue que cuando tocaron los Jaivas, hacia el final del... Los Jaivas tenían equipo más grande que mucha la otra gente, y tenían mucho equipo electrónico. Y cuando tocaron ellos, hacia el final del tiempo que tocaron ellos, no daba la electricidad para los equipos de ellos y todo. Y se temía que no iba a haber la electricidad suficiente para que siguieran tocando después. Pero los Blobs fueron muy pacientes. Y cuando ellos subieron al escenario ya estaba oscuro. Y como había tan poquita electricidad, lo suficiente para los instrumentos de ellos, pero no mucho más. La única luz que había era un tarrito en Nescafé que estaba colgando en el escenario con una ampolleta adentro. Y esa era toda la luz que había. Yo me recuerdo porque yo andaba tomando fotografías. Y recuerdo haber tomado una foto con solo la luz del tarrito en el café, yo andaba sin flash. Y no había nada de luz. Y estaba oscuro, hay unas fogatas por aquí y por allá, pero no había más luz. Y los Blobs entraron a tocar esas canciones
más lánguidas que ellos tenían, como Vértigo, canciones de esas que donde Gatti tocaba su guitarra, sus solos de guitarra, esos largos con punteos largos, y fue hermoso, hermoso, porque estaba oscuro, la gente estaba tranquila y había poquita luz, pero sí se podía ver. Y fue muy, muy hermoso. Esa fue la parte más hermosa para mí del festival, cuando había como una paz que la sentía todo el público. Se habló mucho y quizás al día siguiente hubieron algunos crímenes, y yo sé que se robaron unas guitarras y cosas así. Pero ese set musical, cuando tocaron los Blobs, no fue así. Eso fue una cosa muy tranquila, muy linda, con todo el mundo estaba feliz escuchando la música. Lo que te digo es que después, por la noche, cuando ya se acabó el set de los Blobs, la gente alrededor de de la fogata, todas tenían instrumentos, todas estaban cantando. Hubo música muy buena en el festival que no fue música, digamos, oficial del festival. Y yo recuerdo que estaba hasta súper, súper tarde, yendo de fogata en fogata, escuchando música y pasándola re bien. Yo no iba a ninguna parte sin mi Leica. Y yo andaba con dos cámaras ese día. Andaba con una cámara con película a color y otra cámara con película blanco y negro. Yo solo tomé una foto de los Blobs porque se me acabó el rollo a color cuando estaban ellos. Y yo me recuerdo haber tomado algunas fotos de la fogata, y después haber tomado esa foto, porque las fogatas ya habían empezado cuando empezaron a tocar los Blobs, y haber tomado y que se me acabara el rollo. Ahora, fotografía en blanco el rollo blanco y negro me duró mucho más. Mira, yo no recuerdo bien, yo no tengo memoria así para ese tipo de detalles, pero si no me equivoco, esa fue la noche del sábado. De la noche del sábado. El domingo por la mañana, se pensó que iba a ser la parte más importante del festival, pero ya habido tantos problemas con electricidad y todo, que ya no fue, sino que la noche del sábado creo que fue como la más importante. Yo recuerdo que por la mañana del domingo había gente tocando en lugares diferentes, pero eran como grupo, música más personal, gente que estaba tocando alrededor de las carpas, alrededor de las fogatas que ya se estaban apagando de la noche anterior. Que había música, pero no recuerdo que hubiera ningún músico en un escenario después que tocaron los Blobs. O sea, yo creo que los Blobs cerraron el festival. La foto del caballo, si no me equivoco, fue el domingo por la mañana. Me recuerdo que venía un señor con un paraguas, con un bebé, que también estaba un poquito, o sea, que andaba caminando por ahí. Eso fue, en la mañana se daban esas cosas y eran bien interesantes. Pero, mira, había gente muy diversa en el festival. O sea, yo creo que los grupos más grandes eran los alumnos de los colegios, digamos, del barrio alto,
Había muchachos del Grange, del Nido, del Craig House. Yo sé que había mucha gente que eran estudiantes, porque ellos eran los que asistían a muchos los conciertos y que le gustaba mucho el rock. También estaba la gente que era del Parque Forestal. Había mucha gente del Parque Forestal. Parque Forestal era donde se juntaban la gente del centro, pero también había gente de la Gran Avenida, gente de la plaza, de la Quinta Normal, pero se juntaban en el Parque Forestal, cerca del Palacio de Bellas Artes. El otro tipo de gente que había era como la gente de la vanguardia artística de Santiago. Así que habían artistas, había gente de teatro. Por ejemplo, en la carpa donde yo dormí, la noche que pasé arriba, era la carpa de un amigo, no recuerdo el primer nombre, pero era de apellido Pinto. Quizás Rubén Pinto, pero yo sé que era de apellido Pinto. Yo a él lo conocí en una clase de fotografía que yo tomé en Reifschneider. Y claro, él estaba ahí, yo estaba ahí, estábamos con unas máquinas tomando fotografías. No tengo idea qué habrá pasado con las fotografías de él, sería bueno verlas. Pero había mucha gente artística y a mí me interesaba la fotografía, pero me interesaba más que nada como para tener como un récord, un histórico de las cosas. Y yo todavía hasta el día de hoy sigo con la máquina, que la llevo casi siempre a donde quiera que vaya y siempre grabando las cosas que están pasando y los tiempos que van pasando. Recuerdo que había un par de otra gente tomando fotos, no había mucha gente tomando fotos. Claro, estaba la prensa. Cuando tocaron los Jaivas y había más gente así sentada, yo creo que ese fue el tiempo cuando más gente estuvo en el festival. Y ahí es cuando más se vio la prensa. Y por ejemplo, la fotografía es donde sales tú, Gary, con Silvana y salgo yo con Alejandra. Esa foto fue tomada mientras tocaban los Jaivas. Estábamos en el público y esa fue tomada por la prensa. Así que hay como récord por fotografías que tomó la prensa, pero muchas de esas fotos ya no están. Yo no sé qué habrá pasado con ella. Yo sé que yo siempre recibo emails de gente agradeciéndome por poner las fotografías al alcance de todo el mundo, porque son bien pocos los récords históricos que hay. Y es increíble el número de personas que yo he visto en Chile que cuando me ve las fotografías reconoce a otros amigos que estaban en el festival. Algunos se encuentran a sí mismos y otros están casi enojados conmigo porque no les tomé fotos a ellos cuando estábamos allá. Pero, o sea, verdaderamente para mí es un placer dejar esas fotos para que todo el mundo las pueda ver, tomar, sacar, lo que quieran hacer, porque esos fueron tiempos muy bonitos en Chile, un tiempo en el cual no solo había una revolución política en Chile, pero también había una revolución, estaban cambiando las cosas en Chile y habían revoluciones artísticas, es como que habían cosas ocurriendo que eran importantes a nivel cultural. Y
eran muchas las áreas diferentes donde esas cosas ocurrían, pero es bonito que la gente pueda recordar esos tiempos porque fueron muy bonitos. En esos tiempos yo trabajaba en Lo Valledor, que era un barrio en el sur de Santiago, y un barrio donde estaba el matadero, y un barrio donde había una iglesia metodista, y como nosotros estábamos vinculados a la iglesia metodista, mi hermano y yo y otros amigos íbamos a trabajar los fines de semana, a ayudarle a los niños con sus tareas, digamos, tipo de ayuda para que los niños rindieran mejor en la escuela. Y cuando íbamos a Lo Valledor, teníamos anfitriones, teníamos gente en Lo Valledor, que era gente de la iglesia metodista, que nos preparaban las cosas para que nosotros pudiéramos hacer el trabajo que hacíamos allá. Y yo recuerdo que cuando llegué ahí, me encontré con uno de los caballeros que trabajaba allá. Le dije, mira, supo que yo no pude venir la semana pasada porque estaba en el festival de los dominicos. Y el señor me miró y me dijo, oye, si te vimos en la televisión, pero no le contamos a nadie. Y no le diga a nadie por aquí, porque nosotros igual lo queremos, Pablo, pero lo vimos en la televisión y no le contamos a nadie. Porque siempre, especialmente por la forma en que la prensa trató al festival, la gente pensaba que había sido una cosa mucho más degenerada de lo que verdaderamente fue. La prensa se refirió mucho a los crímenes y cosas. Mira, yo he hablado con gente que perdió cosas mientras estaba allá, yo he hablado con gente que sabe de algunas tragedias que sí ocurrieron allá, pero yo no, eso yo no lo recuerdo. Yo recuerdo estar en el festival, que fue una cosa muy linda, muy sana y muy bonita, y yo no recuerdo que yo tuviera miedo de que habían crímenes o criminales, ninguna de esas cosas. Eso fue la prensa que lo dijo y sí, algunas cositas ocurrieron, pero no era la parte más importante del festival. Yo sé que el VEA decía, creo que no sé si en la página principal o en la página donde salgo yo en la foto, pero yo sé que el VEA decía que fue un festival de la marihuana, que fue un festival de drogas y de violencia y de sexo. Yo sí sé que el VEA decía eso. Yo no voy a mentir. Yo vi gente fumando marihuana. Yo vi mucha gente abrazada, besándose, qué sé yo. Pero nunca fue una cosa más allá de lo que era común en muchos de los festivales o en muchos de los conciertos a los que uno iba en esos días. Y en Chile la gente piteaba y piteó en el Festival de los Dominicos. Y lo de sexo es cualquiera vez. Cualquiera, o sea, nunca, no, la prensa habla como que si fuera una orgía. Yo no vi a ninguna mujer desnuda mientras estaba allá. Yo vi gente que estaba abrazada, que se besaba.
pero nunca vi nada que yo pudiera decir que había como sexo público, digamos, en el festival. No, eso no lo vi nunca. Yo recuerdo que Santiago se veía lejísimo y hermoso de arriba de donde fue el festival, pero que se veía muy lejos. Y la última vez que estuve en Chile, yo me di un paseo, estaba visitando a un amigo en Las Condes y fui arriba a Piedra Roja. Y es increíble porque ahora eso está todo construido y lo que antes parecían como un valle con Santiago allá a lo lejos, ahora Santiago está ahí, ya no es lejos.